A sus 13 años ya ha competido en diversos campeonatos nacionales e internacionales y se prepara para viajar por el mundo representando al país. Él es el tenista Luis José Nakamine Bazán, raqueta número 1 de la selección nacional categoría sub-14 y tercero a nivel Sudamérica. Bueno, muy orgulloso por todos los entrenamientos que día a día estoy haciendo, a mayor esfuerzo y estando resultado a representar a mi país. Del 27 de abril al 1 de mayo tengo el sudamericano por equipos, que yo voy como raqueta 1 a la selección de Perú. En junio tengo la gira europea, que es desde la última semana de junio hasta la última de agosto, creo. Y en septiembre tengo el Master Junior COSAD, que van los 1 de cada país. Bueno, Luis José lo tenemos en la academia desde muy chiquito. Y bueno, siempre ha destacado las diferentes categorías en las cuales ha ido subiendo, que es por un tema de edad, ¿no? Y el año pasado, ya representó a Perú en el sudamericano de 12 años. Acaba de regresar de una gira sudamericana y sus logros de este año y el año anterior en la categoría en la cual juega ahora, que es 14 años, le han permitido clasificar a la gira europea, ¿no?, representando al país. A fines de abril, el joven tenista viajará a Brasilia para disputar el campeonato sudamericano. Guiado por sus entrenadores, mantiene una ardua preparación física a nivel competitivo. Bueno, en la mañana va al colegio, en las tardes hace preparación física una hora personalizada y de pronto tiene 3 horas de tenis en cancha y después tiene el reposo, que es el descanso en casa, pero sí, los fines de semana hace particulares con quien habla y los domingos ya se desconecta del tenis. El nivel de los chicos, la verdad que está bastante bueno. Por las edades que tienen, creo que juegan bastante bien. Tenemos el caso, bueno, de Luis José, que está bastante metido en sus categorías, número 1 de su país y además en Sudamérica dentro de los mejores. Y el resto lo mismo, lo demostraron un poco durante toda la gira ahora COSAD que hicimos, en donde estuvieron bastante a la altura de las competencias. Con gran determinación, entiende que para cumplir su sueño debe mantener un ritmo de vida diferente a los de otros chicos de su edad. Motivado por sus padres, quienes no se pierden ningún encuentro deportivo desde que bordeaba los 4 años de edad. Ahora, para ser un deportista de alta competencia también hay que dejar muchas cosas de lado, ¿no? Hay algunos sacrificios, por ejemplo, ¿cuáles? Sí, por ejemplo, las fiestas que a veces me dan mis amigos, tampoco puedo ir por entrenar. Y eso es lo más importante también. Y tener una vida más disciplinada. Sí, más disciplinada y más enfocada en el tenis. Bueno, el esfuerzo de mis padres que han invertido mucho en mí y es mi mayor motivación. Luis José es un ejemplo que con disciplina, perseverancia y soporte de la familia se pueden alcanzar grandes metas.